Informamos a la población en cuanto a la situación de las emergencias por incendios forestales en el departamento de Santa Cruz, que solo un municipio registra un punto de incendio, que es el municipio de Concepción. Estamos trabajando en la zona de Edén, en el cual se está haciendo trabajos de monitoreo y liquidación. Sin embargo, el día de hoy la Gobernación de Santa Cruz enviará una brigada de relevo al municipio de Concepción, teniendo en cuenta que todavía existen personas que están realizando sus quemas. Entonces, estas brigadas van a realizar un monitoreo y rastrillaje permanente por las comunidades que han sido afectadas por los incendios, para evitar volver a tener incendios de magnitud en el municipio de Concepción, teniendo en cuenta que el CENAMI ha declarado alerta naranja por temperaturas superiores a las normales. Estamos hablando de temperaturas que vamos a tener entre 36 y 41 grados, por lo que pedimos a la población pueda extremar los cuidados y evitar realizar cualquier tipo de quema, ya que las condiciones climáticas no van a ser favorables. Asimismo, informar que para el día de hoy la cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales son 2.637.672 hectáreas afectadas por incendios forestales. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas, sumado a que las personas todavía continúan realizando sus quemas, se ha detectado el sistema de alerta temprana de incendios forestales de la Gobernación. Para el día de hoy hay un incremento en cuanto a la cantidad de focos de quema. Para las primeras horas de la mañana se ha registrado, para el día de hoy, 217 focos de quema. En lo que va del mes ya tenemos 14.472 focos de quema, y en lo que va del año ya tenemos 48.706 focos de quema. Los municipios que registran mayor concentración de focos de quema es San José de Chiquitos, San Ignacio, Charagua, San Miguel y Pailón. Estamos ya en etapa de finalización de la época crítica, y vuelvo a recalcar, existe una alerta naranja por temperaturas superiores a los normales. Necesitamos de que la población sea consciente que las condiciones climáticas no son favorables para realizar ningún tipo de quema. Estamos reunidos aquí en el COE de la Gobernación para informar que estamos enviando ayuda humanitaria, que consistente en 13 camiones y 54 toneladas para aproximadamente 4.000 familias, para ayudar a los municipios que se han declarado en desastre, los cuales son los municipios de Cuatro Cañadas, San Antonio de Lomerío, San Rafael y Concepción. Además, decirle que ya el día de ayer, 27 de octubre, partieron 6 camiones a Concepción y Cuatro Cañadas, y hoy, jueves 28 de octubre, partirán 7 camiones con destino a San Antonio de Lomerío y San Rafael. En general, digamos, la ayuda consiste en alimentación para estas familias. Básicamente, las bolsas de alimentación son azúcar, arroz, fideo, aceite, es decir, lo básico para que las familias puedan sobrevivir, digamos, debido a este desastre.